Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, hoy es viernes, hoy es día de afiliarse con el Plan VIP para que tengan esa información precisa de sábado y domingo en La Rinconada. Recuerden que es muy fácil suscribirse con nosotros, lo pueden hacer mediante depósito, lo pueden hacer mediante transferencia bancaria. Las agencias del Banco Provincial, en su mayoría, y muchas de Banesco, tienen cajeros automáticos que reciben depósitos en efectivo. De tal manera que es fácil suscribirse con nosotros en el Plan VIP. Si están viendo el programa en nuestra página web, recuerden que al lado de esta pantalla está el aviso publicitario del Plan VIP. Pueden hacer clic allí o hacer clic en el encabezado de ramonbrito.com en la pestaña del menú donde dice precisamente Plan VIP. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y ganar, ahora también con hipismo internacional. El combo 900 de Quorum Telecom, recuerden que el combo 900 se activa llamando, en nuestro caso, a la 0930-80. Usted recibe allí toda la información de marcas y fijos. Y si usted completa su llamada, es decir, llega hasta el final de la llamada, usted va a recibir automáticamente su teléfono celular 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de nuestra 3399. Así es que vale la pena obtener tanta información con el combo 900. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Hoy viernes en Valencia, nuestra 0933.99, la única línea 900 de hipismo en Venezuela que les ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CAN-TV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. Como la llamada dura un minuto, el costo total de la llamada es de 7 bolívares más básico más IVA. No hay una opción más económica del mercado que la 0933.99. Y de hecho, ha resultado muy bien en estos 2 días, de 4-4 el miércoles en Santa Rita y ayer jueves de 4-3 en Valencia. Es decir, que vamos de 8-7 en esa información de la 3399 en tan solo un minuto cada llamada. 0930-80, recuerden que es la información completa y recuerden también que activa el combo 900 de Quorum Telecom, marcas y fijos en 4 minutos de grabación. Nuestra mensajería de texto es la 3399, y está la palabra marcas, que tiene las morochas de todas las carreras exceptuando la primera y la última. En la primera, porque corre el disparo, y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. Ayer ganó y pagó mínimo porque, bueno, no sabíamos qué otra cosa dar ahí. Y al final, bueno, terminamos dando el chisme de Quick Pitch porque en sí era un chisme, ¿no? Caballo que había corrido sospechosamente en sus 2 anteriores esperando el lote de no figuradores. Bueno, tenía que ser el chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane como ayer en la primera. Y el exclusivo carrera a carrera de las mantequillas del 30G, un carrera a carrera que no tiene comparación. Usted envía M más el número de la carrera a la 3399 con tiempo suficiente para rematar y va a obtener primero las marcas de referencia. Esas marcas tienen más de un 80% de efectividad. Caballo que no esté allí en esas marquitas de referencia, no lo tome en cuenta, no le pare. No va a ganar, a lo mejor figura, pero difícilmente gana. Además, el comentario profesional de este servidor. Y entonces usted tiene allí una herramienta muy valiosa para tomar decisiones
de última hora, como por ejemplo el caso del remate, el caso de la tabla fija, o por qué no combinar alguna jugada exótica de su preferencia. M más el número de la carrera a la mensajería de texto 3399. Y en cuanto a información internacional, hoy tendremos solamente carreras en Santa Anita, las carreras de Acueduct, como ya les decía, les insinuaba en el programa de ayer, se avecina una tormenta invernal en la zona noreste de los Estados Unidos y por previsión el hipódromo de Acueduct estará cerrado el día de hoy, pero no así Santa Anita. En Santa Anita vamos a tener nuestra etiqueta CAL a partir de las 3 de la tarde, la etiqueta CAL con la información para Santa Anita a partir de las 3 de la tarde. El Pick 5 que se juega en las 5 primeras y el segundo Pick 4 que se juega en las 4 últimas. Ayer llegamos vivo hasta la última, pero lamentablemente el caballo de la última era una línea y fracasó rotundamente. Pero bueno, ahí vamos. Y en ACO igual, 3 en el primer Pick 4 y 3 en el segundo. Bueno, estamos allí pellizcando la zona de strike, como quien dice, ya vamos a dar el palo. Cuidado si no es hoy. Así que ya lo saben, CAL a partir de las 3 de la tarde a la 3399. CAL, C-A-L. Y les repito, no habrá carreras en Acueduct el día de hoy. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, 8 de febrero. Carreras hoy viernes en el Hipódromo Nacional de Valencia. 10 pruebas en total, 2 carreras selectivas con 4 ejemplares. Ellas son la Copa Money Plus en la segunda del programa y en la cuarta la Copa Joyful Minister. Estas son las dos carreras selectivas del día de hoy. La Money Plus para potrancas de 3 años y la Joyful Minister para potros de 3 años. No tenemos información oficial de ejemplares retirados, sí manejamos una lista extraoficial de muy buena fuente, pero que, como siempre ha sido nuestra política, no hacemos pública, ya que no es un documento emitido por el Instituto Nacional de Hipódromos. Nuevamente hay que recordar que la jornada será diurna y esta va a empezar un poquito más temprano que la de ayer. La de ayer empezó a la 1 de la tarde, la de hoy empieza a 1:15 de la tarde. 12:45 es la hora estipulada de inicio de la jornada valenciana del día de hoy. Así es que estén pendientes pues con el horario, porque debido al incidente que surgió con ese poste de luz que se desplomó, el alumbrado está por supuesto dañado, defectuoso, y mientras no se resuelva esta situación pues las carreras serán en horario diurno. Obviamente el horario diurno no ayuda al hipódromo de Valencia, como tampoco ayudaría al hipódromo de Santa Rita. Son hipódromos que tienen sus carreras durante los llamados días de semana y obviamente el grueso de la gente pues está laborando, está en sus oficinas, y muchos de ellos salen de sus trabajos a los centros hípicos a disfrutar sus carreras. No es el caso en estos momentos en el hipódromo valenciano, porque se están llevando a cabo las carreras en horario diurno, pero lamentablemente pues no queda de otro. Vamos entonces con el pronóstico de las competencias no válidas para el juego de 5 y 6. Les recuerdo una vez más el plan VIP a suscribirse hoy. La semana pasada el gran desquite lo dio Grey Winner, el pupilo de mi hermano José Luis Carballo, con ese tremendo dividendo de más de 7,000 a ganador. Bueno, se fue un gran desquite. Por cierto, ayer estaba viendo el video otra vez de Baraquet, chico, qué desgracia, ¿vale? Se atravesó el perro ahí en la curva de los 800. Para que se fue de mano y ahí se le fue el chance a la yeguita, que estuvo peleando la carrera, pero obviamente ya con ese percance no podía ganar. Plan VIP, recuerden, suscríbanse. La información directo a su teléfono celular mañana sábado y pasado mañana domingo. La primera es la carrera del disparo, una prueba de reclamo. Ejemplares valorados en un máximo de 100,000 bolívares. Temperada número 5 es una yegua que tiene dos carreras en Valencia, una buena y una mala. La mala fue la más reciente, aunque tuvo contratiempos en los primeros metros del recorrido y esto le impidió una mejor actuación a Temperada. Reina Secreta número 7 viene de correr en un reclamo más o menos similar y lo hizo bastante bien llegando segunda. Repite la monta Brett Parra, uno de los jinetes de confianza de la cuadra de Reynolds Betancourt. Y Lady Prospect número 8 con el líder de la estadística, Omar Guedes, que le metió ayer creo que 3 carreras, ganó este muchacho ayer, ganó con
Vamos a revisar rápidamente. Ganó con Del Montón. Ganó con Sempre Pew. Son 2. Señorita Cecilia, 3. Platillón, 4. 4 carreras metió este muchacho Omar Guedes. Así que, bueno, imagínense usted. Porque en la última Túnez fue conducido por Zamora. En la revista aparecía Guedes, pero no fue... creo que Ender Zamora se llama este muchacho, fue el que condujo a Túnez. 4 carreras ganó este aprendiz. Se le ve buena silla, se le ve bastante sereno. Bueno, ojalá siga por el camino del triunfo, ojalá no caiga en provocaciones extrañas y podamos tener una nueva estrella del látigo, uno no sabe, ¿verdad? Así que bueno, Lady Prosper la lleva a este muchacho y viene de correr bien en un lote, por supuesto, superior a este. Vamos a indicar estas 3, el número 5, 7 y 8 en la primera del programa. Una de ellas defiende el disparo de la 3399. Usted no se queda fuera, envíe la palabra disparo al código 3399. La segunda es la Copa Money Plus, una recordada campeona del Estú Cigar, entrenada por mi hermanazo Ismael Martínez Segovia, ganadora de una gran cantidad de carreras selectivas allá en Valencia. Corren 4, yo voy a indicar una sola y me voy a quedar con By Long, número 3. Si bien es cierto que ella viene de perderse con sus dos rivales, primero con Relicario y luego con Katira Yara, no es menos cierto que en esta última carrera la yegua se vio un poquito incómoda. Según el informe del jinete, la yegua se le negó a correr en los 300 finales. En fin, parte por fuera, es básicamente el mismo lote y su compañera por un montón debería encargarse de violentar un poco el tren de carrera para favorecer el remate de esta By Long. Así que me quedo con el 3 By Long, número 3 en la segunda del programa. Hay que indicar una sola porque corren 4. Les recuerdo, señores, que no hay carreras en el hipódromo de Aqueduct el día de hoy debido a problemas climáticos. Una tormenta invernal se acerca a la zona de Nueva York y a toda la zona noreste de Estados Unidos. Y por precaución, pues las carreras fueron suspendidas en el hipódromo de Aqueduct. Sin embargo, la información internacional sigue activa en la 3399 hoy a partir de las 3 de la tarde con la etiqueta CAL, C-A-L, CAL, a partir de las 3 de la tarde. Esta es la información para el hipódromo de Santa Anita, que contiene los datos para el Pick 5, que se juega en las 5 primeras del programa, y los datos para el segundo Pick 4, que se juega en las 4 últimas. Así es que ya lo saben, enviar la etiqueta CAL a partir de las 3 de la tarde, porque es la única etiqueta activa que vamos a tener en hipismo internacional, ya que el hipódromo de Aqueduct, repito, estará cerrado el día de hoy. CAL a la 3399 a partir de las 3 de la tarde. Nuestra fija en las novalias será Raúl Enrique, número 6 en la tercera carrera. El análisis es muy similar al que hicimos, por ejemplo, ayer con King Music. King Music, si el tiempo de King Music no nos engañaba, King Music debía ganarse este lote. Y lo mismo pasa con este caballo Raúl Enrique. Raúl Enrique tiene un rival muy fuerte que es My Great King, número 3, ¿verdad? Pero cuando hacemos la comparación numérica y de paso vemos que Raúl Enrique viene de mandarse una carrera muy buena contra Milko, pienso yo que este caballo está listo para ganar. Con todo y que el handicap pueda favorecer a My Great King, yo pienso que si los números no nos engañan, entonces Raúl Enrique, número 6, debería obtener la victoria. El resto del lote es bastante flojo, parecieron uno para uno, hay que quedarse con uno. Yo me voy a quedar con el de los locos y viciosos, el 6, Raúl Enrique, número 6. La fija de las novalias en la tercera del programa. Y en la cuarta carrera vamos a indicar a Tío Kamal, también del Estú Locos y Viciosos. De hecho, Tío Kamal y Raúl Enrique llegaron segundo y tercero en esa carrera de Milko, muy cerca de Milko. Tío Kamal perdió porque en el momento de la partida se fue de manos y allí se le escapó la carrera prácticamente. Si no sufre ese imponderable, pues el resultado hubiese sido diferente. Las cosas pasan porque tienen que suceder. Ahora este caballo va contra los potros nuevamente. Su rival obviamente es Genuino Yara, número 2, pero yo pienso que Tío Kamal, por la ventaja del puesto de partida, la excelente condición que atraviesa, se va a imponer en esta cuarta del programa, que es la Copa Joyful Minister, aquel tordillo que se convirtió en el primer caballo en obtener la triple corona regional de Valencia, Joyful Minister.
Así es que tío Kamal número 3, también de locos y viciosos. Vamos a indicar este caballo como una base en la cuarta del programa. Bueno, es el momento de hacer la pausa de costumbre. Vamos a disfrutar del resumen de las carreras disputadas ayer en el Hipódromo Nacional de Valencia. Luego tendremos los mensajes comerciales de este programa y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 Nacional. Aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Y se viene a dominar la carrera. Siguen Saint Voyager y el caballo Argón por la parte exterior tratando de acercarse. Argón contra el caballo King Music. Se les viene King Music y le pone punto final el caballo King Music con Andri Blanco Goitía. Aquel tanto el caballo Pozo Azuropo intenta avanzar desde el tercero, Perfect Duck corre en el segundo, Olanqui dominando la situación, Pozo Azuropo sigue tratando de caer por dentro en los metros finales, pero está dominando Olanqui, Pozo Azuropo y el caballo Perfect Duck en los metros finales, Perfect Duck por fuera, ganó Olanqui, el número 4. La parte exterior contra el puntero del montón domina Chantús, intenta comprometerlo por la parte exterior de la pista, Reisaab para el tercero. Pero se les viene del montón en 45-4 y 1-11-2, los 1200 metros, le pone punto final del montón en buena demostración. Segundo, la ciencia avanza por dentro en los finales y por fuera Sweet Legacy dominando de Lucky Angie, la ciencia para el segundo con la yegua Triana, la ciencia por dentro para el segundo contra la puntera que luce muy cansada, pero aún así domina de Lucky Angie, le pone punto final de Lucky Angie. En el segundo, la ciencia, tercera, Triana, parte exterior, y Sempre Piu en la pelea por dentro. Sempre Piu, señora Lisa, corriendo mucho por fuera. Sempre Piu está emparejando, señora Lisa, por fuera en el segundo. Se les viene Sempre Piu. La número 10 le pone punto final, Sempre Piu. Segunda, señora Lisa, tercera. Mr. Héctor corre mucho. Mr. Héctor es una exhalación. Desplazó Mr. Héctor y en los 150 finales sencillamente va a ganar de manera contundente Mr. Héctor número 9. Con 10 largos, Lady Joyce para el segundo, tercera de Other Wing en los 200 finales. Señorita Cecilia sencillamente está sola hacia la raya, galopando, va a ganar de manera contundente con Omar Quedes, el líder de la estadística, 14 victorias en el año. Es una exhalación, amigos. Lo del jinete Omar Guedes no es cuento, ya es su victoria número 15 en los 100 decisivos sencillamente. Está Zulu hacia la raya, va a ganar de manera contundente, Platillón. En el segundo Kingo a vivo, hacia el tercero viene el tío Topollillo, se escapó en la punta Quick Pitch y sencillamente está solo hacia la raya, va a ganar de manera contundente. Puntente, Quipish, número 9. Halo quedó tercero en la recta decisiva. Túnez domina la prueba en el segundo Passing Suite. 150 para el final. Y el caballo Túnez aseguró la victoria con el jinete Zamora. Ganó Túnez de manera contundente. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular.
Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de nuestro programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet, gracias a la gente de Video Hípico, mi pana Alfredo Alfonso, que publica también estos resúmenes. Y bueno, lo teníamos a mano allí y lo colocamos para ustedes, el resumen de las carreras de ayer en el Hipódromo de Valencia, cortesía de videohípico.com. En la parte inferior de nuestra página web hay un enlace para que ustedes visiten la página de videohípico.com. Allí tienen resultados al instante, tienen repeticiones y mucha información de interés para los hípicos, videohípico.com. Bueno, un 5 y 6 nacional que no creo que se vaya por la vía del mercado libre como se fue el de ayer. El 5 y 6 de ayer derivó en dividendos bastante pobres. Porque bueno, se dio la lógica. Evidentemente en las carreras cuando se da la lógica los dividendos son escasos, ¿no? Torres como Platillón, como Señorita Cecilia, incluso Mr. Héctor que fue fijo, Quick Pitch que no pagó sino dividendo mínimo. Bueno, un 5 y 6 que se transformó de repente en un 5 y 6 muy sencillo y por eso pagó poquito. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo no creo que hoy el dividendo sea tan bajo. Vamos a ver. Esta primera válida es para ganadores de 1 en 1700 metros. Reality Money número 6 tiene su chance. Es un caballo que obviamente el subir de distancia crea una incógnita en cuanto a su oportunidad, pero es uno de los más parejos de la agrupación. Saprissa número 7 ganó muy fácil en la Rinconada y de una vez se lo llevaron al Hipódromo de Valencia. No le dieron ni siquiera oportunidad de correr en ganadores de una, sino que vámonos para el camión y para Valencia. Debuta en Valencia, por supuesto, precedió esa excelente carrera aquí en Caracas. Y otro que debuta en Valencia es Frank Winner número 9 en la cuadra de José Alejandro Ortiz, un caballo que lo hizo muy bien en lote de ganadores de una, corría largo este caballo. De tal manera que aquí tiene muchísima oportunidad. 6, 7 y 9 en esta primera válida para el juego de 5 y 6. La segunda válida en 1800 metros. Aquí va a correr nuestra línea. Lady Montón número 1. Nuevamente con Marquitos Meneses, la pupila del Bernie López. El puesto de partida va a ser determinante. Ella va a tomar la punta. Yo no veo a Valvidí, por ejemplo, que pudiera ser la yegua que salga a buscarla. No la veo siguiéndole los pasos a Lady Montón. Yo creo que Lady Montón pone dos o tres cuerpos en la delantera aprovechando el puesto de partida y yo pienso que se les va a venir de extremo a extremo. Ella no pudo correr el 17 de enero no pudo correr porque fue retirada en el aparato. Esa fue la carrera que ganó Valvidí por vía de galope.
donde De Ponderosa llegó a 23 cuerpos. Entonces, yo no creo que De Ponderosa vaya a mejorar. Si mejora De Ponderosa 23 cuerpos y se gana Valdivia, hay que investigar la carrera anterior. Entonces, todo esto favorece a la número 1 Lady Montón, que para mí toma la punta, no la van a pelear y se va a venir de extremo a extremo. Espero que así sea. Vamos a indicar esta yegua Lady Montón número 1 como nuestra línea para el juego de 5 y 6, el 1 en la segunda válida. La tercera válida es una carrera de reclamo en 1300 metros. Este es un lote parejo donde Classical Baby tiene bastante chance. Una yegua que cada vez que corre la juega muchísimo. Ella viene de figurar apenas a dos cuerpos de Pasión de Tango en buena actuación. Lleva a este muchacho Estupiñán, que también lo hace muy bien. Suena número 4. Pareciera ser la lógica. Ella viene de correr en lotes quizá un poco más fuertes. Y lleva la monta de Reyes Ramos, amén de su velocidad. Esta yegua, por supuesto, luce indescartable. Otra con chance es Banshka, número 6. Una yegua que baja a 1300 metros, pero que también tiene a su favor el hecho de haber corrido con mejores. Y el cambio de monta puede ayudar, porque obviamente el cambio de monta es positivo. 2, 4 y 6 para esta tercera válida del 5 y 6 nacional. Una vez más les recuerdo suscribirse con nosotros en el plan VIP de las mantequillas del 30G. Pueden hacerlo de la manera más sencilla. Y de paso, como mucha gente se está yendo de viaje hoy viernes, porque hoy tenemos el asueto de carnaval, pues es muy fácil suscribirse. Los bancos no van a estar tan atiborrados de gente, pienso yo. Mediante depósito lo pueden hacer. Mediante transferencia por internet de Banesco a Banesco o de provincial a provincial también lo pueden hacer. Y los que estén cerca de una agencia de provincial o de Banesco que tiene los cajeros automáticos que reciben depósito, bueno, es más fácil todavía, porque el cajero recibe su depósito, eso se acredita de inmediato, depósito en efectivo por supuesto, y usted no tiene que hacer esa cola en la agencia ni nada por el estilo. Simplemente usted va, deposita sus 100 bolívares fuertes y ya con eso se suscribe con nosotros en el plan VIP de las mantequillas, solo para la rinconada. Así que aprovechen de obtener la mejor información para jugar y para ganar. Plan VIP de las mantequillas del 30G. La información internacional solo con California. Hoy viernes la etiqueta CAL estará activada a partir de las 3 de la tarde. La etiqueta CAL en el código 3399 es la única que vamos a activar, porque en Acueduct no va a haber carreras el día de hoy a causa de esta tormenta invernal que se aproxima en la zona de Nueva York. Entonces el hipódromo de una vez decidió cancelar la jornada de carreras. Es muy severo el invierno en esa zona. Ustedes ven como varias jornadas se han cancelado por diversas razones relativas al clima. Mucho frío, ahora esta tormenta, en fin. Entonces no va a haber carreras en Acueduct, pero sí va a haber en Santa Anita. Así es que la única etiqueta internacional que vamos a activar es CAL, C-A-L, a partir de las 3 de la tarde. Cuarta válida para el juego de 5 y 6. Una carrera de reclamo, caballos valorados entre 95 y 100 mil bolívares. Prueba pareja donde Steelers número 1 sin duda va a acaparar el favoritismo. Un caballo, yo diría que superior a la mayoría de los que aquí participan. Corría con mejores incluso en la rinconada este caballo Steelers. El Gran Félix número 3 pudiera ser la sorpresa, y es de la misma cuadra de Steelers. Pudiera ser la sorpresa este caballo el Gran Félix, que lo ha hecho bien en sus últimas dos actuaciones. Y Stanley José número 6, caballo que viene de ganar en su última, también en un lote de reclamo. Y por esa carrera obviamente hay que tomarlo en cuenta aquí, a este caballo Stanley José. Así que nos quedamos con el 1, el 3 y el 6 en esta cuarta válida en 1200 metros. Perdón, llegamos a la quinta válida, apenas 1000 metros. Yeguas ganadoras de una o dos competencias. Esta es una carrera pareja. Aquí Alebrestada número 3 tiene bastante chance. No le tomen en cuenta para nada la última actuación a Alebrestada y estén pendientes de ella el día de hoy. Señorita Arica número 8 con el aprendiz Omar Guedes viene de llegar segunda de Señorita Montón, carrera que por supuesto la acredita. Fue la reaparecida esta yegua y lo hizo bastante bien. Yo creo que ella tiene su chance de ganar aquí.
La que debe ser la favorita es Rumpati Rum número 9, una yegua que tiene dos primeros y un segundo en apenas tres salidas a la pista. Parece una yegua bastante útil y el puesto de partida la favorece, amén de que lleva un descargo favorable de 4 kilos. El 3, el 8 y el 9. 3, 8 y 9 en la quinta válida para el 5 y 6. Llegamos entonces a la prueba de cierre, la prueba de los acumulados, la última del programa, la que todo el mundo quiere ganar. Usted también quiere ganar, entonces usted va a enviar la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399. Y nos pusieron una carrera espantosa para cerrar, una carrera donde puede pasar de todo. Yeguas de 4 más años, perdedoras no figuradoras, que no hayan llegado, por supuesto, segunda o tercera en sus últimas dos salidas. Segunda o tercera. Bueno, un lote muy malo, quizá el peor lote de perdedoras en Valencia. Bueno, esa es la sexta válida que nos pusieron. Vamos a indicar estas tres. Stormy Black número 1 con el aprendiz Guedes, una yegua que mejoró de fuera de carrera a 13 cuerpos de Smokey Sofía. Tampoco es que el lote de Smokey Sofía era gran cosa, pero de fuera de carrera a 13 cuerpos es una mejoría bastante aceptable. Mi Arancha número 7, hablando de mejorar, ella llegó a 30 cuerpos en su estreno valenciano y luego llegó a 9, o sea, mejoró 21 cuerpos, también es bueno. Y Merced número 8, una yegua que 4 carreras atrás, el día de mi cumpleaños, por cierto, el 22 de noviembre, ella llegó tercera de la escalonera, ese tercero a 6 cuerpos de la escalonera la acredita muchísimo ante esta agrupación. Así es que nos quedamos con el 1, el 7 y el 8 en esta última del programa. Recuerden enviar la palabra pote a la 3399. Yo creo que va a ser una morocha de cierre rendidora en los remates, rendidora en las tablas fijas, rendidora también en la jugada a ganador. Usted para la jugada a ganador siempre espere lo más que pueda, porque los dividendos obviamente en el último minuto, los últimos dos minutos antes de la carrera, pues comienzan a variar de manera inusitada, descontrolada a veces, y bueno, usted tiene que estar pendiente para sacar su cuenta y decidir si rinde o no esa morocha jugada a ganador. Repito, la tripocha de cierre 1, 7 y 8, y esa morocha estará en la palabra pote de la 3399, ya todo el mundo lo sabe. Pote, 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 al código ganador, el código 3399, que es el código de las mantequillas del 30G. Recuerden nuestro aviso publicitario, no lo dije, está en la página 59 de la revista El Hachazo Hípico. Allí está la información también de los números de cuenta del plan VIP, por si acaso se quieren afiliar. ¿Y dónde veo los números de cuenta? Bueno, ahí está El Hachazo Hípico en la página 59 y está también esa información de números de cuenta. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación, por supuesto, para mañana sábado, cuando estaremos llevando para ustedes el análisis, el comentario, el pronóstico, toda esa orientación necesaria para ponerlos a ganar, para que ustedes sean felices ganadores con las carreras de la Rinconada, por supuesto, acompañados de la mejor información, la del código 3399 de las mantequillas del 30G. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y ya lo saben, nos vemos mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!